Según el diario guatemalteco Prensa Libre, el Buki actuó en fiestas para los cárteles locales de los Orenzana, los Mendoza y los Berganza. Mi trabajo es solo actuar y cantar, no hay nada malo en eso, ha dicho él al respecto, asegurando que sus contrataciones se realizan por medio de terceros. Edit Post.